Muy buenos días a todos. Le damos la bienvenida al quinto taller de ciclo de taller Banismo. Mi nombre es Tatiana de Nicolo. Soy del área de estrategia de cliente y para mí es un placer acompañarlos hoy de la mano de nuestro aliado Aden University. Hoy tendremos nuestro taller número 5, denominado del marketing transaccional al marketing relacional. Estoy segura de que el espacio estará lleno de aprendizajes y herramientas claves para movilizar el crecimiento de sus negocios. También quiero compartirles un video de una historia inspirada de una de nuestras clientas PyME, que además hace parte de nuestro programa Impulsa de la Banca a la Mujer. La palabra que me define a mí es la palabra perseverante, ir contra la corriente. Me levanto tempranito en la mañana, llevar a mis hijos a la escuela, vengo para la oficina o me toca hacer algún proceso legal. Tengo que hacer cambio de vestuario porque obviamente no puedo ir al juzgado, no puedo toparme con un cliente en botas. Desde que tengo uso de razón siempre he sido la pequeña empresaria, o sea, siempre se me ha dado eso de emprender. Anteriormente era como un emprendimiento, ahora somos un negocio, que es el tema de construcción. Es cierto, puedes que caigas una vez, dos veces, pero vas aprendiendo de esas caídas y la próxima vez que te levantes tienes que levantar más fuerte porque tienes que salir adelante. Es aprender de las cosas que nos suceden. Es verle el lado positivo a las cosas. Cuando comienzo con el tema del cemento, yo le digo a mi esposo, yo quiero aprender a manejar montacarga, yo quiero aprender a manejar el camión, yo quiero aprender a utilizar la máquina de hacer pegamento. Mi familia juega todo el papel de esta historia, hay altas y bajas, sin embargo, ese es mi motorcito, que yo sé que están ahí esperando, son los que están orgullosos de mí, es esa persona que me dice, dale, tú puedes. Bueno, sinceramente yo siento Banismo como mi familia, de tenerme esas puertas abiertas cuando yo necesite consultar, me da soluciones, cosa que a futuro, como empresa, como persona, yo pueda lograr mis objetivos. La verdad, cuando me metí al programa de Impulsa, fue un programa que me dio Banismo, que me dio la oportunidad de participar. Me sentía como desubicada, ¿verdad? Que por lo general es muy inusual ver una mujer en el tema de construcción. Marlene me decía que necesitaban mujeres como yo para que hiciéramos el cambio y eso es bonito, que no solamente tú como persona sepas, sino que las otras personas vean ese potencial que tienes. Las mujeres tienen futuro por el hecho de ser mujeres y muchas veces no sabemos el valor que tenemos. Si yo pudiera retroceder el tiempo a cuando comencé, me diría a mí misma que no dudara de la capacidad que tengo, porque sé que puedo lograr lo que quiero y más si me lo propongo. Le pedimos asegurar que sus micrófonos se mantengan en silencio durante la sesión. Al finalizar, tendremos un espacio de preguntas y respuestas que podrán hacerla levantando la mano
o bien escribiendo sus consultas en el chat de este espacio para luego nosotros leerlas. Le doy la bienvenida a nuestro expositor de hoy, Alberto Raúl Herrera, quien estará a cargo de este taller virtual. Alberto Raúl es doctor en filosofía, máster en marketing y gestión comercial. Un placer tenerte con nosotros hoy, Alberto. Bienvenido. Gracias, Tatiana. Buenos días a todos. Un placer estar en contacto nuevamente con este selecto grupo invitado por Panitzmo y en este conjunto con ADEN. Para mí va a ser un placer estar dentro de algunos días allá en Panamá visitando al Banco Banismo, del cual soy cliente. Así que espero que mi ejecutiva de cuentas me esté esperando cuando vaya a resolver algunos temas que tengo que resolver en un par de semanas. Excelente la presentación que hizo Tatiana con ese video de esa mujer emprendedora y tomo nota de esto que acaba de decir, aprender de las caídas. Las caídas nos tienen que hacer fuerte. Los errores nos tienen que hacer fuerte. Muchas veces digo que uno aprende más de los errores que de los aciertos. Los errores forman parte de nuestra curva de aprendizaje y cuanto más grandes son los errores, si bien más fuertes son los dolores, mejores son las lecciones, mayores son los aprendizajes. Así que no tengamos miedo a las caídas ni a los errores porque forman parte de nuestra curva de aprendizaje. Hoy vamos a compartir con ustedes un tema que tiene que ver con la estrategia de las 6 R's. ¿Cómo pasamos del marketing transaccional, del marketing de transacciones, en donde estábamos enfocados en el producto y no en el cliente? En el encuentro pasado yo hablaba de cómo el marketing transaccional había mutado. Antes había gerente de productos, había una oficina, un área que trabajaba sobre los nuevos productos. Hoy estamos dejando de lado el gerente de producto, el área de productos, por un gerente, por un arquitecto que en definitiva desarrolla un sendero de relacionamiento a partir de que un lead se transforma en cliente. Vamos a ver cómo hacemos hoy en las empresas para poder generar esa estrategia de relacionamiento. No lo vamos a poder hacer con todos los clientes. No lo vamos a poder hacer con todos los clientes. Sí lo vamos a hacer con muchos de ellos, pero no con todos. Voy a compartir, como hago siempre, el material aquí por el chat. Para aquellos que lo puedan descargar, puedan hacer el seguimiento y sus preguntas. Panitzmo, marketing transaccional al marketing relacional. Ahí está viajando desde Argentina hacia Panamá este material que vamos a compartir con ustedes. Y arrancamos con los objetivos de transferencia. Siempre en toda capacitación tenemos objetivos que queremos compartir con ustedes y estos son los objetivos que tenemos para nuestro encuentro del día de hoy. Ahí empiezo a compartir pantalla, como siempre me van a ver con este guante negro en mi mano derecha que me permite escribir sobre el pizarrón digital que tengo arriba de mi escritorio. Bueno, ¿cómo pasar del marketing tradicional, transaccional, al marketing relacional? Y yo decía que este marketing tradicional fue creado en la década del 60 por un señor que se llama John McCarthy, que desarrolló esa vieja estrategia que se llamaba la estrategia de las 4 P, en la cual se hablaba del producto, del precio, de la plaza en la cual se colocaba el producto y de las promociones o publicidad con la cual se acompañaba para sacar a la venta un determinado producto. Después le agregaron la quinta P porque dijeron, uy, nos olvidamos de las personas. Bueno, esto es lo que tiene en cuenta el marketing relacional, que se enfoca en el cliente, en el vínculo y en la relación con la persona. Ese es el primer objetivo. Segundo objetivo es desarrollar el concepto de relacionamiento como estrategia de rentabilidad. Vamos a ver cuál es el impacto que se genera en una empresa a partir de desarrollar ese vínculo como un diseño de una casa que representa una arquitectura de la cultura de toda organización. 3. Incorporar el modelo dinámico y auténtico de la estrategia de las 6 R's. Vamos a ver el significado de cada una y su importancia en esto que es el marketing de relaciones. Y por último, lo importante que es el empleo de la tecnología para el desarrollo de todo el potencial de las relaciones. Porque a partir de apoyarnos en la tecnología, aunque sea tener un Excel,
tener un CRM, tener algo que me permita poder hacer la gestión de toda la información que nosotros podemos tener de aquellos clientes, especialmente que necesitamos retener, que nos hacen más rentable, que dan buenas referencias para que otros clientes vengan a comprarnos. Y aquí arrancamos con la primera R que forma parte de esta estrategia, las 6 R, que tiene que ver con la relación, con el vínculo. Estamos dispuestos a pagar hasta un 10% más por un producto o servicio si tengo un buen vínculo con la persona o la institución que me ofrece ese producto o servicio. Sin embargo, muchas veces los equipos comerciales, decíamos en nuestra capacitación anterior, bajan el precio hasta un 8% de los productos y servicios. ¿Por qué? Porque quieren hacer una venta rápida. Y yo les decía, no se requiere ningún entrenamiento para bajar el precio. El entrenamiento se brinda para mantener el precio y la rentabilidad de los productos y servicios que vendemos. Pero la competencia es más barata que nosotros. No le tengan miedo a la competencia, al precio de la competencia. Ténganle miedo a la incapacidad de relacionarse y de generar vínculos con sus clientes. Ese es el miedo que debe existir. Si tenemos un buen vínculo, si hay una buena relación, generamos confianza y eso nos lleva a la segunda R, que es la retención. Y si lo retenemos al cliente, lo vamos a hacer rentable a lo largo del tiempo, porque no solamente le vamos a vender productos y servicios, sino que además va a brindar buenas referencias para que otros clientes vengan a comprarnos. Un cliente no solamente es rentable por lo que nos compra, sino también por las referencias que brinda en el mercado para que otras empresas también nos elijan. 5. La recuperación de clientes que hemos perdido porque han tenido alguna mala experiencia. Y hay que derribar el mito que el cliente que se ha perdido no se puede recuperar. Sí, se puede recuperar, pero es necesario tener una estrategia y actuar rápidamente. Cuanto más nos demoremos en recuperar a un cliente, menor es la posibilidad que vamos a tener de recuperar. 6. La reactivación de clientes. Esto tiene que ver con toda la información que tenemos en nuestra base de datos. La estadística de marketing dice que por cada cliente que tenemos activo, tenemos entre 1 y 2 clientes en nuestra base de datos que están aletargados, 1 o 2 clientes dormidos. Y toda esa base de datos representa una gran fuente de energía que nos permite poder abastecer a nuestra cartera de clientes, incrementarla y hacerla más rentable. Si nosotros tenemos un solo cliente, arrancamos nuestra empresa, nuestro emprendimiento con un solo cliente, conocemos absolutamente todo de ese cliente. No podemos perderlo. Sabemos cuántos hijos tiene, cómo se llaman los hijos, cuáles son sus hobbies. Tenemos una radiografía perfecta de ese cliente. Cuando pasamos a tener 5 clientes, todavía tenemos un conocimiento profundo, porque es fácil manejar una cartera de 5 clientes, por más grande que sean, es muy fácil. Sabemos quiénes son los interlocutores de cada uno de estos nombres de estas 5 empresas o personas. Conocemos muchos detalles. Ahora pasamos a tener 10 clientes y ahora el tiempo y la información empieza a ser un poco más compleja, pero todavía conocemos diferencias, cuál es el cliente más grande, más pequeño, qué me compra cada cliente, con qué frecuencia. Ahora paso a tener 100 clientes. Y aquí ya es necesario empezar a apoyarnos en la tecnología porque empezamos a perder la identidad y la estrategia de relacionamiento empieza a disiparse. Sin el apoyo de la tecnología es muy difícil. Ahí ven, si podría silenciar, ahí está. Es muy difícil poder manejar una cartera de 100 clientes sin el apoyo de la tecnología. Ahora pasamos a tener 1.000 clientes y ahora sí es extremadamente necesario tener ya una tecnología que nos permita hacer una segmentación por el tipo de producto, por el tipo de facturación, por la zona, por la frecuencia de consumo. Es muy importante ahora poder entender cómo los distintos segmentos que forman parte de mi cartera de clientes se comportan. Es necesario tener esta segmentación. Y ahora tengo 100.000 clientes en mi cartera de clientes. Y cada una de estas 100.000 personas que podríamos llegar a tener se comporta como si fuera uno solo. Sin embargo, así es como perdemos la dimensión del mercado cuando dejamos de apoyarnos en la tecnología
y dejamos de abastecer y de relacionarnos con cada cliente. Perdemos la dimensión del mercado, perdemos la dimensión de las necesidades individuales de estas 100.000 personas que aún así, formando parte de una gran base de datos, siguen tomando decisiones. De allí la importancia que nosotros debemos tomar conciencia, que es visitar a nuestra cartera de clientes, distribuir las porciones de segmento en mi equipo comercial, determinar quién va a abastecer a este segmento de cliente, quién se va a comunicar con estos, porque aquí vamos a tener que determinar, sean 1.000 clientes o 100.000 clientes, cuál es el 20% de los clientes más importantes. El 60% de los clientes que son moderadamente importantes y el 20% de los clientes que son los menos importantes. En función de la categorización que nosotros hagamos de acuerdo al criterio tomado desde el área de marketing, podemos efectuar acciones que nos permitan mantener y retener especialmente a estos clientes más importantes que representan nuestra mayor rentabilidad. Tenemos los conocimientos, tenemos la tecnología y las técnicas, pero no siempre sabemos de las personas, de cómo desarrollar el vínculo con cada persona, de cómo hacer el acercamiento con cada cliente, porque vamos a encontrar clientes difíciles que no les interesa el vínculo, clientes que son demasiado intensos y que no dejan de pasar a visitarnos cada vez que tienen la oportunidad, que nos hacen perder tiempo, que son amigos nuestros. Cada cliente representa un desafío diferente y tendremos que aprender a gestionar las emociones y a las personas con las cuales establecemos contacto. En nuestra conferencia pasada hablamos del concepto de market share y el market share representa la porción del mercado que cada uno de nosotros tiene dentro de un determinado territorio. ¿Cuál es la porción del mercado financiero que tiene Banismo en Panamá? Bueno, eso puede representar la porción que Banismo tiene en Panamá. Cada uno de nosotros tiene una porción del mercado dentro de un determinado territorio y eso es lo que conocemos como el market share. Ahora incorporamos otro concepto que es el wallet share. ¿Cuál es la porción de mercado que nosotros tenemos dentro de cada cliente? Por ejemplo, si solamente de un cliente estoy aprovechando el 25% de su potencial, significa que tengo el 25% del wallet share de ese cliente y el resto va y lo compra en la competencia. El resto va y todo lo que yo no le estoy ofreciendo lo está comprando en la competencia. Entonces la pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué puedo hacer yo para poder traer un poco más de ese 75% que yo no estoy aprovechando? Porque el objetivo es aprovechar el 100% de cada cliente. Esto es lo que tenemos que nosotros asimilar. Los bancos son especialistas en determinar el wallet share. Tienen mucha información de sus clientes, saben con qué tarjetas de crédito estamos trabajando, con qué institución tenemos cada tarjeta, en dónde tomamos el crédito, por qué lo tomó con la competencia y no lo tomó conmigo. Hacen un análisis financiero exhaustivo de esa enorme cartera de clientes para poder determinar qué ofertas le vamos a poder hacer llegar a ese cliente para poder capturar un poco más del wallet share. Fíjense que si el banco dice, le vendemos una tarjeta de crédito y esto implica subir al 30% del wallet share. Y subir del 25 al 30% significa un incremento del 20% en nuestra rentabilidad, sin buscar un solo cliente nuevo. Por lo cual, vender más productos a un cliente sin tener que salir a buscar un cliente nuevo representa ya un incremento de nuestra rentabilidad. Las industrias automotriz también se enfoca en ese 25% y ahora vamos a ver el ejemplo de Volvo en España, cómo hace para generar ese sendero de relacionamiento. Y esta gestión del modelo de las 6 R's. Fíjense que por más que nosotros tengamos muchas interacciones, no significa que esto sea igual a desarrollar un vínculo. Esas interacciones tienen que ser interacciones de calidad, en donde la confianza, el vínculo tiene que estrecharse a partir
de esa estrategia que la vimos en nuestra habitación pasada y la repito, se llama la estrategia de las cuatro I, en donde la primera I es identificar a los clientes con lo básico, el nombre, el apellido, el teléfono, la dirección de mail. La segunda I tiene que ver con la individualización, y esto es conocer las características de cada cliente, características de consumo, de su familia, dónde vive, dónde trabaja, cuáles son sus ingresos. Cuanto más individualizamos a un cliente, podremos encontrar los puntos que a partir de la interacción me permiten fortalecer esta relación y a partir de esa interacción logramos la integración del cliente a nuestra organización, fortaleciendo el vínculo. Al fortalecer el vínculo, fortalecemos la confianza, se fortalece la relación, hay buena comunicación y estamos transformando a ese cliente en un cliente leal. Hoy estamos hablando del cliente leal, del cliente fiel y del cliente detractor. El cliente leal nos califica con 9 y con 10. El cliente fiel nos califica con 8 y con 7 y el cliente detractor nos califica entre 1 y 6. El cliente leal nos compra a nosotros, solamente a nosotros. El cliente fiel, 7 y 8, nos compra a nosotros, pero también le compra la competencia. Y el detractor es el que nos mata en las redes sociales porque está enojado con nosotros. Como parte de esta tecnología, hablamos del CRM, Customer Representative Manager, o el gerenciamiento de nuestra base de datos. Y el CRM no es más que una caja de herramientas. Comprar una caja de herramientas no nos transforma en mecánico. Muchas empresas utilizan el CRM como agenda para el equipo comercial. Y es una agenda extremadamente cara. Hay mucha información en el CRM que cargan los equipos comerciales que nos permiten determinar dónde están las principales oportunidades, el potencial de cada cliente, la última vez que nos compró, qué asesor comercial lo visitó, por dónde llegó ese cliente. Hay mucha información que nos permite desarrollar estrategias para poder nosotros brindar mejores servicios y cubrir la necesidad de los clientes. Y como les decía, antes hablábamos del gerente de productos. Hoy hablamos del diseño que tiene que realizar una empresa para diseñar ese sendero de relacionamiento que se llama el lifetime. El lifetime es el nuevo modo en el cual desarrollamos la estrategia. El cliente entra por el embudo de ventas, lo atraemos a través de las redes sociales, lo atraemos a través de publicidad. Lo traemos a través de muchos medios de nuestra página web y tenemos puntos de contacto a lo largo de este embudo. En esos puntos de contacto vamos elevando y cubriendo los intereses hasta que finalmente se transforma en cliente. Y a partir de transformarse en cliente, empieza este sendero que lo llamamos el lifetime, el tiempo de vida que vamos a retener a un cliente. Y lógicamente, cuanto más puntos de contacto tenemos a lo largo de este sendero de relacionamiento, significa que más rentable vamos a hacer ese cliente. Por eso aquí nace también el concepto del lifetime value, que es cuánto vamos a facturar con este cliente a lo largo del sendero de relacionamiento. 8 años estuve a cargo de Prudential Financial, Corporación Americana de Seguros de Vida, y la prima promedio que paga cada cliente aquí en Argentina era aproximadamente $1.000. En el interior de Argentina, la prima promedio estaba en 780, $800. En Buenos Aires, que hay más poder adquisitivo, 1.200, $1.300. Pero el promedio en Argentina daba $1.000 por cada cliente de prima anual. Si a ese cliente nosotros lo retenemos por los próximos 5 años, significa que el lifetime value de ese cliente es de $5.000. Cuando un cliente lo perdemos, no son los $1.000 que dejo de cobrar anualmente, son los $5.000 que voy a perder en los próximos 5 años porque ese cliente se está yendo porque ha tenido alguna mala experiencia. Y esto es lo que dice Volvo en España. Si yo solamente le vendo el auto al cliente, estoy aprovechando el 40% del potencial de ese cliente. Y el otro 60% y todo el mantenimiento, el cambio de cubierta, rotación, alineado balanceado, lo hace con cualquier otra empresa o con la competencia y me pierdo el 60% del potencial de ese cliente.
y no solamente pierdo este 60%, sino que también me pierdo las recomendaciones que hace una persona para que otras personas a lo largo de este sendero de arrollamiento en donde yo estoy conectado y vinculado con el cliente, deja de recomendarme porque se va con la competencia. De allí la importancia de que no solamente le vendo el producto, sino que hacemos un seguimiento. Lo saludo, la carta de bienvenida, bienvenido a nuestra empresa. Lo llamo por teléfono para el día de su cumpleaños, lo llamo por teléfono para el Día de la Madre, para Año Nuevo, para Navidad, para lo que sea. Para ofrecerle alguna promoción, para mandarle algún contenido que sea de importancia para ese cliente. Las empresas, dentro de la historia clínica de cada cliente, ponen cuántos hijos tienen, cómo se llama, cuándo cumplen años, en qué fecha tengo que saludarlo, cuál considera que son las fechas más importantes, cuál es su deporte favorito. Y le mando información de su deporte favorito cuando haya alguna noticia relevante para esa persona que tiene ese deporte favorito. Fíjense lo que hacen las veterinarias. Las veterinarias, cuando llega un cliente a la veterinaria ya tiene el CRM. Cargan el nombre del cliente, el nombre del perro. ¿Cuáles son los servicios que le estamos brindando? Lo bañamos, lo pasamos por la peluquería, le ofrecemos esta comida. ¿Cuántos kilos compra? 5, 10, 15, 20 kilos de comida. ¿Qué tipo de raza es? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto va a durar esa comida? Y ya salta una alerta en el CRM que dice, dentro de una semana, para este cliente que tiene de mascota Nonu, que es un Golden Retriever que pesa 45 kilos, estimamos que dentro de una semana se le acaba la comida y ya salta el CRM, enviarle esta promoción al cliente, enviarle esta promoción al cliente. Y de esa manera, en los puntos de contacto, se van estableciendo las oportunidades y las nuevas formas de llamarlo al cliente y qué le vamos a ofrecer. Ahora, si una veterinaria puede hacer esto con un cliente y su mascota, fíjense todo lo que nosotros podemos hacer con nuestros clientes a partir de poder entender lo importante que es el sendero de arrollamiento con los puntos de contacto y con la facturación y las promociones que podemos ofrecerte. Volvo en España. Esto es un sendero de relacionamiento estratégico de Volvo en España. Fíjense, pack de bienvenida, entrega del vehículo. Aquí empieza el sendero de arrollamiento. Y el cliente lo reciben, le dan las llaves del carro cero kilómetro, lo rodean cuando el cliente va a encender su carro para llevárselo y cuando enciende el carro, lo primero que ve en la pantalla digital del Volvo es la misma fotografía que el cliente tiene en su perfil de WhatsApp. Y está él con toda su familia en la foto. Y eso es lo primero que ve cuando enciende el carro. Y el cliente dice, ¡wow! Esto no me lo esperaba. Y en cada punto de contacto, nosotros tenemos que estar esperando ese wow. Había un fabricante de calzados en Estados Unidos y en un encuentro, este fabricante de calzados, en su misión, visión y valores, había colocado generar un momento wow en cada punto de contacto con nuestros clientes. Y le empezaron a hacer bullying sus colegas. Dijeron, wow, ahí viene el wow. El que pone que el wow en cada punto de contacto y le hacían bullying en esos congresos en donde los grandes empresarios de calzado se juntaban para hablar sobre los desafíos que la industria les planteaba. Entonces él le dijo a otro fabricante de calzado, dice, bueno, llama el día que vos quieras. Llama a este 0800 que funciona los 365 días del año, las 24 horas del día y pedí lo que vos quieras. Y fíjate cuál va a ser la respuesta de nuestros asesores. Y esta persona tomó ese desafío y un día llamó a las 10 de la noche al 0800 y dijo, quiero que me manden una pizza a esta dirección. Una pizza napolitana a esta dirección. Y el representante de esa empresa de calzado dijo, mire, no se preocupe, nosotros somos los mayores distribuidores y fabricantes de calzados en Estados Unidos. No se preocupe. Dígame cuál es su dirección, que enseguida le mandamos el envío a su casa. Buscaremos cuál es la pizzería más cercana a su domicilio y haremos el pedido por usted. Y la persona se sorprendió y dijo, ¡wow! Y esto es lo que tenemos que lograr, que en nuestra misión, visión y valores, nuestro equipo comercial tenga la cultura
de generar ese momento wow en cada punto de contacto. Carta de bienvenida a los clientes dentro de los 45 días de entregado el auto. Oferta Service Contract, mes 7. Volvo Insurance en el mes 10. Revisión de taller en el mes 15. Oferta de seguridad mecánica en el mes 21. Renovación del Volvo entre el cuarto y el quinto año. Fin del ciclo Volvo. Y aquí se abre una ventana en donde los vendedores saben que el cliente viene a renovar su Volvo. Tomamos el usado, le entregamos el cero kilómetro y ahí empezará otra vez la entrega del vehículo, pack de bienvenida y empieza otro sendero de rayamiento. Si nosotros dejamos librada al azar la relación, la falta de visita, la falta de contacto con nuestros clientes, lo que hacemos es darle la oportunidad a la competencia para que haga lo que nosotros deberíamos hacer. Y ya sabemos lo que sucede cuando se corta la comunicación. El cliente se siente, que no es importante, se siente desatendido. Y esto es lo que sucede cuando las empresas no nos visitan, no nos tienen en cuenta y no nos saben. De allí es que el valor vitalicio se calcula en el ingreso promedio, como el caso que yo le decía de Prudencia, $1.000 por cada cliente, duración promedio de la relación 5 años, y esto me brinda el valor vitalicio del cliente simplificado que me da $5.000. Cuando una empresa no tiene un lifetime, porque en definitiva el lifetime se calcula cuál es el porcentaje de retención, 83,5%, cuál es el porcentaje de abandono, el 16,5%, y cuando uno hace este cálculo, determina cuál es el tiempo que vamos a retener en promedio a un cliente. Y acá estaremos hablando de casi 5 años que dura este sendero de rayamiento, pero cuando no tenemos esta información de la tasa de retención y tampoco de la tasa de abandono, la estrategia debe ser ponerse a trabajar y a planificar para generar un sendero de rayamiento a 5 años. Y no es solamente para llamarlo por el día de cumpleaños o ofrecerle alguna promoción. También tenemos que abastecer esta comunidad de generar vínculos, de presentar al que tiene un carro Volvo con el que vende repuesto de Volvo, de generar el contacto entre el arquitecto que construye la casa con un cliente que quiere construir una casa. Las redes sociales, las redes de networking también son una fuente impresionante para uno poder adherirse y mantenerse fiel a una empresa. Ese es el concepto de participación de cartera, tal cual lo tiene Volvo. Y aquí tenemos esta fórmula. ¿Cuánto dura el lifetime? Y yo le decía, es el porcentaje de retención, 80% sobre el 20%, esto me da 4 años. Lógicamente que cuanto más tiempo trabajemos sobre la retención, con visitas, con promociones, con llamados, con saludos, con lo que sea, lógicamente que este sendero se va a alargar y esta curva de rentabilidad cada vez se va a hacer de manera más exponencial y más rentable para la organización. Y aquí se ve, en términos de ingresos, el potencial del manejo de las relaciones. Todo lo que está debajo de esta curva, y esto es a 1 año de tiempo, esto es lo que facturamos. Y esto es a 5 años de tiempo. Fíjense que, lógicamente, cuanto más tiempo nosotros tengamos a un cliente, mayor va a ser la fuente de ingresos que vamos a tener a lo largo del tiempo. Toda empresa tiene sus productos, como lo tienen los bancos. Los bancos son el mejor ejemplo, al igual que Volvo, de cómo se arma un sendero de rayamiento, porque se debe determinar cuál es el primer producto que nosotros podemos ofrecer para que ese cliente comience nuestro sendero de rayamiento. Y el banco dice, y el mejor producto es la cuenta de haberes, es lo más simple, lo más sencillo para comenzar un sendero de rayamiento. ¿Y después qué le vendemos? La cuenta combinada. ¿Y después qué le vendemos? El crédito hipotecario, el fondo de retiro, inversiones, renta vitalicia. Y por acá aparecerá también el crédito personal, aparecerán las tarjetas de crédito. Los bancos tienen un montón de productos y servicios que los ordenan en un sendero de rayamiento y vamos recibiendo las promociones. Y paralelamente al sendero de rayamiento sucede, nos dan un curso para nuestras finanzas personales, hacen
alianzas con empresas de electrodomésticos por el cual recibimos beneficios o con nuestra tarjeta de crédito tenemos descuentos, nos dan cursos de e-learning para desarrollar nuestras habilidades laborales, formación en los mercados financieros, apoyo a la fundación, charlas para la tercera edad. Todo esto es el valor agregado que el banco nos está brindando. En este momento, ustedes están en relación con Banismo y están recibiendo una capacitación gratuita que el banco les está brindando como parte del valor agregado que el banco les está realizando. Lo mismo tenemos que hacer nosotros con nuestra cartera de clientes. Alineamos a los clientes a partir de un producto con el cual se inicia el sendero de relacionamiento y a partir de ese producto de iniciar el sendero de relacionamiento, empezamos los puntos de contacto con promociones, con saludos, con networking, con cursos, con charlas, con todo lo que ustedes imaginen pueden entregar para poder abastecer ese vínculo que tenemos con los clientes. Relacionarse con los clientes tiene un costo, pero no relacionarse tiene un costo mayor porque el cliente se va con la competencia. La segunda R tiene que ver con la retención. Cada vez más el mundo pertenece a quien tiene clientes, no a quien tiene productos. Los productos los podemos conseguir en cualquier lugar. Lo puedo importar de Indonesia, lo puedo importar de China, lo puedo traer de Estados Unidos. Los productos los conseguimos en cualquier lugar. Los clientes no. De allí la importancia de poder retener a nuestra cartera de clientes. Porque la rentabilidad de la empresa depende más de la capacidad de retener que de captar nuevos clientes. Fíjense el impacto de la retención. Esto que está en rojo representa el CAC. El CAC es el costo de adquisición del cliente. ¿Cuánto tengo que invertir para que un cliente entre en mi página web? ¿Cuánto tengo que invertir para pagar de alquiler, pagar de publicidad, pagar de comisiones, pagar de salarios para que un cliente entre a mi local? ¿Cuánto es la inversión que tengo que realizar para mantener mi negocio abierto? Y esto es lo que cada cliente nos está dejando a lo largo de los 5 años. En realidad no es algo lineal. En realidad, si nosotros hacemos un buen trabajo, en la medida que avanzamos a lo largo del tiempo, vamos a ir incrementando la facturación porque le vendemos más productos, más servicios o por los referidos que ese cliente nos está acercando. Existen dos componentes básicos de la retención. Eliminar los factores de la expulsión que representan el 66% de los abandonos. Los factores de expulsión ya vamos a ver qué son. Y también trabajar sobre los factores de atracción, estos factores que hacen al cliente leal. Y aquí vamos a ver esto que se llama la ley de los dos tercios. ¿Por qué nos abandonan los clientes en esta ley de los dos tercios? ¿Cuáles son los determinantes del abandono? El 33% son acciones de la competencia. El cliente se fue por precio, la competencia dio respuesta más rápida, la competencia tenía un producto que nosotros no teníamos, pero fíjense, el otro 66% es un alto porcentaje que tiene que ver con la insatisfacción del cliente. ¿Y esta insatisfacción del cliente por qué se produce? ¿Cuáles son los determinantes? 33% es el producto y el precio, pero el 66% ha sido la mala experiencia que ha tenido en el contacto con cada asesor comercial o con cada persona que ha dado la cara por la empresa. Y estos determinantes de la experiencia, fíjense, 33% elementos funcionales. La empresa no me respondió, la empresa me facturó mal, la empresa no me entregó en tiempo y forma. Eso tiene que ver con la parte operativa y administrativa. Sin embargo, hay un 66% que tiene un componente muy importante que hace a la interacción entre el cliente y el representante de nuestra empresa. Y estos determinantes de la interacción, 33% es por la falta de aptitud de las personas que tienen que dar respuesta a los clientes, falta de entrenamiento, falta de preparación, falta de profesionalismo. Sin embargo, hay un 66% que tiene que ver con la actitud de las personas que están en el front office para dar respuesta a los clientes. Actitud, sonrisa, respuesta rápida, empatía, 66%. Observen
que todo esto que tenemos acá en esta ley de los dos tercios tiene que ver con la formación, el entrenamiento y la cultura de una empresa para dar respuesta. Efectos del número de productos por cliente en la retención. Cuanto más productos tenga un cliente, mayor va a ser nuestra retención. Menor es la probabilidad que un cliente se vaya cuanto más productos le vendemos. Y los bancos, nuevamente, son el fiel ejemplo de cómo nos retienen en su cartera de clientes. Las estadísticas en los bancos dicen que si el cliente tiene un solo producto, el banco tiene una probabilidad del 50% de retenerlo, 50% de perderlo. Con dos productos en el segundo año, el banco tiene la probabilidad de 33% de perderlo. Con tres productos, la probabilidad baja al 10%, con cuatro productos baja al 2%, con cinco productos prácticamente retiene al 99% de los clientes. Cuanto más productos le vendemos a un cliente, mayor es la retención, mayor es la rentabilidad, más alta es la barrera de salida. Y tenemos estrategias de retención, voy a mencionar algunas, no todas, basadas en la competencia. Las millas, por ejemplo, asociar a la permanencia y rentabilidad efectiva a partir de las millas que nos brindan las compañías aéreas. Detección de señales basadas en la predicción. ¿Por qué se estaban yendo los clientes? ¿En dónde estamos fallando? ¿Estamos haciendo una predicción? ¿Estamos llevando estadísticas? La satisfacción, el NPS. ¿Estamos midiendo el índice de satisfacción de los clientes? Amplitud. ¿Cuántos productos le estamos vendiendo a cada cliente? ¿Por qué se está yendo el cliente? ¿Porque tiene un solo producto? Si yo agrego más productos, estoy incrementando esa amplitud y estamos levantando la barrera de salida del cliente. El relacionamiento, ya dijimos, mantener un vínculo sólido, un vínculo fuerte, hace que ese cliente permanezca por nosotros, por la confianza que dejamos. Y esto de adhesión y comunidad está muy relacionado. Tenemos que abastecer con información a nuestra comunidad. Nuestra cartera de cliente es una gran comunidad, es una población enorme y la tengo que abastecer, la tengo que comunicar. Una empresa que no comunica a su población es una empresa que en definitiva está comunicando. El silencio es una forma de comunicar y de allí es que debemos romper ese silencio y abastecer de información relevante para nuestra cartera de cliente. Tercera R, la rentabilización. Ya pasamos por la R del relacionamiento, pasamos por la R de retención y ahora llegamos a la tercera R que tiene que ver con la rentabilización. Todo cliente puede ser más rentable, lo que es nuestra responsabilidad lograr. Y aquí no solamente vamos a hablar de las tres dimensiones en las cuales es posible trabajar para ser rentable a un cliente, sino también que vamos a agregar una cuarta dimensión que tiene que ver con los referidos. La venta en profundidad es venderle más de lo mismo. El cliente ha comprado un producto o servicio, incremento sobre ese mismo producto o servicio, le agrego, le hago un upgrade sobre ese producto o servicio y estoy incrementando mi facturación. Venta cruzada o también llamada amplitud. Agrego productos y servicios. Dos productos, tres productos, cuatro productos. Lógicamente que si vendo más de lo mismo o que si agrego productos, estoy incrementando la rentabilidad. Y la duración, el sendero de razonamiento. Cuanto más largo sea el sendero de razonamiento, más rentabilidad voy a tener. Y la cuarta dimensión tiene que ver con los referidos. El hecho de trabajar también con los referidos que hacen a nuestra rentabilidad. Existe una relación positiva en estas tres dimensiones y agrego esta cuarta dimensión que a veces no es tenida en cuenta. Y les decía que cuando nosotros segmentamos a nuestra cartera de clientes en ese 20% en donde están los clientes más importantes, 60% de los clientes moderados, 20% de los clientes menos importantes, esta cartera de clientes, que es la más importante, fíjense aquí. O aquí. Aquí está. La rentabilidad de los clientes suele estar altamente concentrada.
Si nosotros tenemos dividida en 10 partes a nuestra cartera de clientes, aquí tenemos a este 20% que representan los clientes por ciento más rentables. Y esto tiene que ver con la rentabilidad que crece de manera exponencial en la medida que agregamos más productos. Esta es la rentabilidad con un producto, con dos productos, con tres productos, con cuatro productos, con cinco productos. Tenemos estadísticas sobre el mercado financiero, sobre las telefónicas, pero todavía queda mucho por hacer en todas las industrias en donde podemos trabajar en estas estadísticas, cómo se incrementa exponencialmente la rentabilidad a partir de la venta cruzada. Y fíjense el modelo de Disney. En los 80, el modelo de Disney que dice Follow the Money. En los 80 tenían dos parques temáticos, dos hoteles, cuatro campos de golf. Y toda la gente que iba a Disney se alojaba en hoteles cercanos, se tomaban los cruceros que salían de Miami por el Caribe, se iban a los restaurantes que estaban cerca de Disney, y Disney dijo, pero estamos abasteciendo y llenando de plata a todo lo que está a nuestro alrededor. Por lo cual, en ese follow the money de dos parques temáticos pasaron a cuatro parques temáticos. De dos hoteles pasaron a 22 hoteles. De cuatro campos de golf pasaron a seis campos de golf. Agregaron dos parques acuáticos, cuatro áreas de paseo, un crucero, para que toda la gente que vaya a Disney, follow the money, estamos sacando el 20% del potencial de cada cliente y el otro 80% se lo estamos dejando que se lo lleven todos los que abastecen de servicios cercanos a Disney. Fíjense cómo empresas que no tienen nada que ver, Nike con Apple, hicieron un convenio para poder potenciar la venta cruzada. Y en los negocios de Nike uno encontraba los productos de Apple y en los negocios de Apple uno encontraba los productos de Nike. Dos marcas verdaderamente referentes a nivel mundial que se potenciaron a partir de complementarse y de generar una alianza de dos marcas extremadamente fuertes. Y así es como podíamos observar a los runners corriendo con los productos de Nike en combinación con los colores de los productos que lanzaba Apple. Llegamos a la cuarta R, referencias, referenciación. Los clientes actuales son nuestra mayor fuente de nuevos clientes. Las referencias personales son el mayor generador de actitudes y comportamientos a nivel mundial. Cuando vamos a un restaurante, fíjense, el 60% es por sugerencias de conocidos, amigos o familiares. En la telefonía móvil es casi el 30% más un 16% que tiene que ver con la publicidad y promociones. El seguro médico, 51% sugerencia de conocidos, amigos o familiares. El banco principal, 44,9%, 45% sugerencias de conocidos, amigos y familiares. ¿Cómo promovemos las referencias personales? Generando clientes satisfechos, teniendo la medición del NPS, del Net Promoter Score, el índice de satisfacción del cliente, a través de programas de padrinazgo, en el cual buscamos que otro cliente traiga a otro cliente, que lo acompañe, ofreciendo materiales a los actuales clientes, diseñando servicios memorables, fomentando el intercambio de información en los clientes, el famoso networking que yo le decía, empresas que organizan desayunos de trabajo, en donde yo, cliente de una empresa, conozco a otro cliente y me interesa establecer contacto con ese cliente, hacer negocios, estrechar lazos comerciales, fomentar el intercambio de información, gestión de redes sociales, en particular los reclamos. Bueno, aquí tenemos otro punto importante que tiene que ver con lo que se llama la neutralización de los reclamos en las redes sociales. Neutralizar los reclamos. Ya sabemos el impacto que tienen los clientes en las redes sociales a partir del ejemplo que compartimos en nuestra habitación pasada, que tiene que ver con ese ejemplo de Dave Carroll. ¿Lo tienen presente el ejemplo de Dave Carroll? El canadiense con United.
¿Lo tienen presente? ¿Sí? ¿No? ¿Lo recuerdan? ¿Puedes recordarlo? Esto se llama reputación online. Es todo un caso testigo, un caso referente que también se estudia hasta en la Universidad de Harvard. El caso de Dale Carroll. Ahí se los comparto. Este cantante canadiense salía desde Halifax, en Canadá, hacia Nebraska, en Estados Unidos, y tuvo que hacer escala en el aeropuerto de Chicago. Cuando se bajan en el aeropuerto de Chicago para cambiar de aeronave, Dale Carroll y sus músicos ven por la ventana del avión cómo los empleados de United tiraban todos sus instrumentos al cemento donde el avión estaba estacionado. Por supuesto, se rompieron muchos instrumentos. Dale Carroll hizo el reclamo a United por los $1.800 que costaba su guitarra Taylor. United no hace lugar a su reclamo. Entonces él compone esta canción que en el año 2008 se transformó en un éxito en Estados Unidos que se llama United Rompe Guitarra. La letra de la canción expresa lo que sería la carta de reclamo. I flew United Airlines on my way to Nebraska. The plane departed Halifax, connecting in Chicago's O'Hare. While on the ground, a passenger said from the seat behind me, "My God, they're throwing guitars out there." The band and I exchanged a look, best described as terror, at the action on the tarmac, and knowing whose projectiles these would be. So before I left Chicago, I alerted three employees who showed complete indifference towards me. Should have flown with someone else or gone by car. 'Cause United breaks guitars. Bueno, después podrán buscar en YouTube esta canción que es hermosa, United rompe guitarras. Cuando United escuchaba con mucha preocupación que 15.000 personas en un concierto cantaban United rompe guitarras y que la canción alcanzaba los primeros puestos del ranking de las canciones más escuchadas en Estados Unidos, le propuso a Dale Carroll ofrecerle $3.000 en concepto de resarcimiento, pese a los 1.800 que él pedía, $3.000, pero que no cantara más la canción United rompe guitarras. Por supuesto que no hizo lugar a ese acuerdo y le dijo, es un poco tarde. Ya el fabricante de guitarras Taylor me regaló dos guitarras, las ventas del fabricante de guitarras Taylor se dispararon un 20%, y como contrapartida, United bajaron sus acciones, llegando a perder $160 millones por no entregar $1.800 por un reclamo realizado por Dale Carroll. En el año 2012, Dale Carroll escribió un libro que se llama La importancia de la voz del cliente en las redes sociales. De allí la importancia, este punto que estamos hablando, que tiene que ver con la reputación online, la gestión de los reclamos de los clientes, porque no sabemos cuál es el impacto ni el poder que tiene el cliente cuando está efectuando una queja o un reclamo. Hoy, muchas empresas, a partir de este caso que se estudia en Harvard, han tenido en cuenta y han dado paso
a una serie de acciones que permiten estar mucho más cerca de los clientes. Esto que vivimos en el caso de Dave Carroll se llama analfabetismo emocional. ¿Qué es el analfabetismo emocional? Es la incapacidad de tener en cuenta las emociones del cliente frente a una queja o a un reclamo que los clientes realizan. Esta es la importancia de tener presente no solamente el reclamo, la queja, sino también cómo entran en juego las emociones y el poder de la voz del cliente en las redes sociales. Y por supuesto, tenemos que pedir referidos. Tiene que haber una campaña para pedir referidos. Yo decía en la acreditación pasada, ningún cliente se levanta y dice, hoy, qué sol radiante que tengo el día de hoy, me voy a ir a la Isla Contadora, es un hermoso día para disfrutar la Isla Contadora y además da referidos. No, nadie se levanta con un sol radiante y dice, hoy es un gran día para referidos. Cada empresa tiene que tener su método y su procedimiento para saber en qué momento pedir referidos que forman parte de nuestra rentabilidad. Poner el producto en manos del líder de opinión, los influencers. Si ustedes conocen a un TikToker, conocen a un YouTuber, llámenlo y digan, mira, te ofrezco esta rebaja, te ofrezco este canje, pero necesito que promociones mi producto y mi servicio. Usemos la referenciación como un medio más de nuestro marketing mix para poder hacer más rentable nuestra organización. Llegamos a la quinta R que tiene que ver con la recuperación de los clientes. Los clientes no nos abandonan por nuestros errores, sino por la falta de respuesta luego de cometer esos errores. Las empresas recuperan en menos del 10% de los casos. Fíjense, de un total de 100 clientes, 100 clientes que han tenido algún problema, porcentaje detectado por la empresa, 54. 54 hemos detectado y hemos perdido 46 clientes. De estos 54 que hemos detectado, porcentaje a quienes se le da una respuesta, 27%. Ahora tengo 15 clientes que todavía están conmigo, pero 85 ya se fueron porque parte se fueron porque no le di la respuesta adecuada. De estos 15, porcentaje satisfecho con la respuesta, solamente 9 personas. Hemos perdido 91 personas por no tener un método y un procedimiento de rápida recuperación de ese cliente que ha tenido alguna mala experiencia, que ha realizado alguna queja. Tener un canal para que el cliente exprese su queja. Tener un responsable para la resolución. Los americanos, que son fantásticos en este tema de resolución de quejas, nos decían, Alberto, en tu región vas a tener este procedimiento para la resolución de quejas. Todo cliente que tenga una queja por la facturación, tenemos 24 horas para resolverla. Por temas administrativos, tenemos 48 horas para resolverla. Hay que designar al responsable. Por temas operativos, tenemos 72 horas para resolverla. Y había un procedimiento de acuerdo a la importancia de la queja, en donde había un procedimiento, un responsable y un tiempo para resolver la queja a ese cliente. Las oportunidades están al alcance de la mano. Estadísticas. ¿Ha vuelto o piensa que volvería a esa empresa después de tener esta mala experiencia? La empresa no hizo nada. Aún así, hay un 11% que definitivamente igual volvería. Esos son los fans. Esos son las personas que son leales a la marca. Y un 14% probablemente volvería. La empresa dio respuesta insatisfactoria. Aún así, hay un 10% que volvería y un 20% que probablemente volvería. La empresa dio respuesta satisfactoria. Un 33% vuelve y un 53% probablemente volvería. Esta es la importancia de dar una respuesta satisfactoria. Y lo que le decía, tiene que haber un canal en donde el cliente pueda comunicarse. Tiene que haber una respuesta por parte de la empresa, tiene que haber un gesto y tiene que formar parte de la estadística. En el año 2018, durante el Mundial de Rusia, el profesor Raymond Schaeffer compra en el Multiplaza un televisor de 60 pulgadas y le pregunta a la señorita del stand de Copa en el Multiplaza, ¿puedo comprar un televisor de 60 pulgadas? Sí, no se preocupe, es el máximo volumen permitido para llevarlo en la bodega del avión. Perfecto, compra el televisor de 60 pulgadas para el Mundial de Rusia que estaba en oferta y cuando va a hacer el check-in para volver a la Argentina le dicen, no, ese paquete es muy grande,
va a tener que pagar $170 para poder llevarlo a la bodega. ¿Qué? $170, sí, es el máximo volumen permitido, es de 42 pulgadas. Pero si la señorita en el stand de copa me dijo que 60 le informaron mal, ¿cómo me informaron mal? Ustedes me informaron mal, ustedes entrenaron a esa señorita en el stand de copa. $170 o no podemos cargar ese televisor en la bodega de avión. Y por supuesto que pagó los $170. Pagó con todo el enojo de su alma los $170 y estaba tan enojado que cuando llegó a la Argentina dijo: no quiero bajar más por Copa, a partir de ahora todos mis vuelos van a ser por Avianca. Y a partir del Mundial de Rusia empezó a viajar todo por Avianca, siendo que Copa era nuestra línea corporativa, pero el enojo era tan grande que no quería subirse a ningún avión de Copa. Durante 6 meses alcanzó la categoría oro en Avianca por todos los vuelos que teníamos cada semana con ADEN visitando 12 países. Estaba contando él la experiencia que había tenido con Copa en abril de ese año 2018 y Avianca ya llevaba facturada más de $40.000 por todos los vuelos que él había hecho por los $170 que Copa le hizo pagar. No sabía en esa clase de marketing estratégico que había un empleado de la empresa Copa que, preocupado como este profesor, seguramente bombardeaba en todas las habitaciones de ADEN en todos los países contando su experiencia con Copa, fue y habló con la gerente de marketing de Copa. La gerente de marketing se comunicó con nuestra decana en Panamá y dijo: quiero tener una reunión sola con el profesor Schaefer. Y en esa reunión, él dijo: le voy a decir en la cara y voy a seguir repitiendo mi experiencia en todas las clases. Sin embargo, se encontró con una gerente de marketing extremadamente cordial, que en esa respuesta le pidió disculpas. Le reintegró con un cheque los $170 que le habían cobrado 6 meses atrás y le regaló un pasaje ida y vuelta desde Argentina hacia Punta Cana en concepto de resarcimiento por el mal momento que este profesor había pasado por los $170 que le cobraba. A Bianca le costó cerca de $5.500 recuperar ese cliente. Pero por $170, a Bianca facturó $45.000 por no darle la respuesta adecuada. Esto es lo importante del sistema de recuperación y, por supuesto, armar las estadísticas para poder tener esa predicción al momento de saber por qué estamos perdiendo clientes. Esta persona, Claes Forner, de la Michigan University, es la única persona del área de marketing propuesta para un premio Nobel. Escribió un trabajo sobre la importancia del índice de satisfacción del cliente en la rentabilidad de las empresas. La importancia de medir el NPS para que una empresa sea rentable. Y esta frase de ese trabajo: el costo de atender las quejas es menor que el costo de no atender. Vaya si es menor el costo de atender las quejas. Fíjense el ejemplo de United. Por $1.800 perdió 160 millones de dólares en acciones. Por $170, Copa perdió $45.000 de facturación que le regaló a Avianca. Una queja es un favor. Este trabajo de James Janelle Barlon, Klaus Müller. ¿Cómo utilizar los comentarios de los clientes como herramienta estratégica para mejorar nuestros métodos y procedimientos? Cerramos nuestro encuentro con la sexta R, la reactivación. ¿Es más fácil y barato recomponer una relación con un ex cliente que generar un cliente nuevo? Las probabilidades y las estadísticas están al alcance de nuestra vista y de nuestra mano. La probabilidad de éxito con un cliente actual está entre un 60 y un 70%. Con un ex cliente entre un 20 y un 40% y un no cliente entre un 5 y un 20%. Sin embargo, hoy sigue habiendo empresas que invierten el 80% de su publicidad en salir a buscar un nuevo cliente, cuando este 80% debería estar enfocado en retener a la cartera de clientes. Tenemos muchos ejemplos de lo importante que es trabajar más sobre la cartera de clientes y pidiendo referidos, que salir a buscar clientes que no nos conocen o que son leales a otras empresas y otras marcas. Dijimos, esto es el costo de captación, el CAC, costo de adquisición de cada cliente, y este es el costo de reactivar un cliente.
es mucho menor el costo de reactivar a un ex cliente que salir a buscar un cliente nuevo. Y además, la rentabilidad de un ex cliente que lo reactivo es mucho más rápida que de un cliente que recién tengo que desarrollar a 5 años ese sendero de arrollamiento. El potencial de los clientes dormidos. Dijimos que por cada cliente que yo tengo activo, esto representa el flujo de dinero que me ingresa mensualmente por cada cliente que yo tengo activo. Y en la base de datos tengo entre 1 y 2 clientes dormidos y es un stock enorme de clientes que hay que llamarlos, hay que visitarlos para que este stock se transforme en un cliente activo y se sume al flujo de dinero que me aportan los clientes activos. Cerramos con esta última diapositiva. 10 sugerencias para la reactivación. Evite pensar que los ex clientes son irrecuperables. Definir cuáles son los clientes que quiero reactivar. Realizar una oferta mejorada u ofrecer un servicio por reactivación. No buscar obtener el total de la relación en el primer contacto. Facilite el regreso, abra las puertas, pida disculpas. El contacto debe ser lo más personalizado posible. Debe ser realizado por alguien que el cliente conozca o tenga familiaridad con ese cliente. La reactivación debe ser más cercana posible al abandono. Cuanto más tiempo pasa, más difícil resulta la reactivación. En caso de los no intencionalmente perdidos por errores que han sido errores cometidos sin desearlo, es muy importante volver a generar confianza en la empresa y un caso de abandono por un cliente, no quemar los puentes. Sepamos tener la humildad para poder pedir disculpas y saber que siempre existe una oportunidad para poder volver a tener a ese cliente. Jóvenes, estamos en tiempo. ¿Preguntas, dudas o consultas en este flash de la estrategia de las 6 R's? Sade Romero levantó la mano. Buenos días. Una consulta. En este caso de la recuperación, ¿usted sugiere que empleemos, cómo decir, acercamientos como regalos o objetos que puedan ser de uso personal o mantenerlo siempre en el ámbito profesional? Depende de la cultura de cada empresa, ¿sabe? Fíjense lo que hizo Copa para poder recuperar a este cliente. Le hizo un regalo que tal vez para Copa el costo sea bajo. Sin embargo, para el cliente fue una percepción de que fue un regalo muy importante viajar desde Argentina hasta Punta Cana con escala en Panamá con su esposa ida y vuelta. A lo mejor para Copa fue bajo el costo. Al cliente lo recuperó. Tenemos que tener en cuenta qué es lo que estamos perdiendo si no lo recuperamos. A veces veo en las casas de repuestos donde alguien dice, uff, vengo a cambiar esta batería que está dentro del periodo de garantía, la batería del carro. Uff, mire, se le venció ayer la batería, no se la puedo cambiar. No son solamente los $80 que perdemos por ese cliente que se va a ir enojado porque la batería la va a comprar en otro lado. Además, perdemos de que me compre repuesto por los 5 años o renueve su batería dentro de 1 año y medio. Entonces, cada empresa tiene que evaluar, ¿hacemos la excepción? ¿Hacemos la excepción con esa batería? ¿O qué hacemos? Fíjense que estuvimos dando capacitación para el grupo Mota allí en Panamá y contaban el caso de una mujer que había comprado un reloj de $550 y la mujer se metió al mar con ese reloj y después dijo, bueno, está dentro de la garantía, necesito que me lo cambie. Sí, pero el reloj no es sumergible y usted se metió adentro del mar. Lo abrieron, estaba lleno de sal el reloj. Sin embargo, lo que dijeron, alguien que me compra un reloj de $550, evidentemente es una persona que nos va a volver a comprar. Si nosotros le decimos que no, esta mujer puede hacer el reclamo vía abogados y nos va a salir mucho más que $550 pagarle a un abogado para que nos defienda. Denle otro reloj de $550 y veamos cómo recuperamos esto que lo mandamos a costo hundido, a costo perdido. ¿Está claro, sabe?
Sí, Cada profe, cliente gracias. es una evaluación distinta. Acá me pregunta, ¿cómo conseguir clientes cuando en las redes sociales se están realizando estafas en empresas ficticias que venden el mismo producto? Bueno, cada vez que un cliente está por comprar algo, lógicamente que hoy investiga. Hay algo que se llama el momento cero de la verdad. Procter & Gamble desarrolló los conceptos de momento uno y momento dos de la verdad. Momento uno es cuando el cliente elige un producto en la góndola, lo lleva a su casa. Momento dos, lo prueba, lo recomienda a otras personas, vuelve a recomprarlo, otra vez momento uno, pero aparece el momento cero de la verdad, en donde el cliente busca información a través de Google respecto de las referencias de una empresa o de un producto en particular. Hoy en día, el momento cero de verdad está siendo muy utilizado por muchos clientes y tenemos que confiar en la reputación online de nuestra empresa, de saber que tenemos que neutralizar todos los comentarios negativos, porque aquellas empresas que han cometido una estafa no vuelven a aparecer nunca más por todos los comentarios negativos que aparecen en la reseña de cada organización. Así que cada vez que ustedes tengan un buen comentario positivo, bombardeo las redes sociales con un comentario positivo. Explosiono los comentarios positivos a mis clientes para nutrir de confianza a esas redes sociales y que otros clientes vengan a comprar. Ok. Bien, la administración de las redes sociales forma parte del marketing digital. En realidad, el corazón del marketing digital es la página web de toda organización. Y ahí tenemos los buscadores SEO y SEM para posicionar nuestra empresa. Debemos tener una página actualizada con los microsites en donde están toda la información de todos los productos y servicios bien completa, porque en el momento cero, cuando el cliente va a buscar información, si yo no tengo mi página web actualizada, si no tengo una navegación fácil, si no está toda la información de los productos, quedo afuera del proceso de evaluación que hacen los clientes al momento de determinar a dónde voy a ir. Reputación online, que es la administración de las redes sociales. Cargar información que se llama inbound marketing para abastecer a la comunidad, a nuestra población y, por supuesto, trabajar con los referidos. Buscar permanentemente referidos, que debe ser una estrategia permanente de toda organización. Bueno, jóvenes, en un par de semanas estaré allí 3, 4 o 5 días en Panamá. Así que estaré a disposición a través de ADEN para todos aquellos que quieran alguna conferencia, alguna charla, alguna visita, algún asesoramiento. Con todo gusto los estaremos visitando. Para mí ha sido un placer compartir este espacio y que le dejo a Tatiana el cierre de esta ronda. Gracias, Alberto. Queremos destacar que le estaremos enviando a su correo una pequeña encuesta del taller junto con la grabación del día de hoy para que puedan repasar el contenido. Para nosotros es importante contar con sus comentarios y apreciaciones del espacio, por lo que le pedimos apoyo para completar la misma. Esto nos permite mejorar cada día más. Gracias, Alberto, por todos tus conocimientos de hoy que nos has entregado. Sin duda, es información de alto valor para pasar a la acción en nuestra vida profesional. A los participantes les resaltamos que el ciclo de taller está conforme por 5 sesiones virtuales y una presencial. El espacio de hoy es la quinta entrega. Recuerden que aquellos que participaron de las 5 sesiones recibirán un certificado de participación. Les queremos agradecer a todos por su participación y esperamos contar con ustedes en el próximo espacio que se realizará el 23 de noviembre de forma presencial en la Torre de Banismo de Soho Mall. Estaremos conversando sobre el liderazgo femenino de hoy, barreras y soluciones. Mi nombre es Tatiana de Nicolo y en nombre de Banismo y de ADEN les deseamos que terminen de pasar un feliz día. Les dejo con un Tatiana. video, dígame. Sí, de parte del equipo de ADEN, mi nombre es Emanuela Prieto. Hola. Yo quiero compartir con los participantes algunos beneficios pues, por haber asistido el día de hoy a la sesión con Banismo y con el profesor Alberto Herrera. Les voy a compartir la pantalla con un código QR, ¿okay? Que Sí, por por allí favor. pues, van a poder acceder directamente pues a un beneficio de uno de nuestros programas más nuevos de inteligencia artificial aplicada en los negocios. Entonces, bueno, se los voy a dejar por acá en pantalla.
para que puedan escanearlo, tomarle una foto y allí pues van a tener un poquito más de información sobre este programa que está muy, muy interesante. Como les decía, es de inteligencia artificial aplicada en los negocios. Y también les quiero compartir este enlace, se los voy a dejar directamente en el chat, ¿ok? Es un enlace que les da beneficios como parte pues, del convenio partner que tenemos con Banismo para que también pues, ustedes puedan aprovecharlos. Ahí van a tener distintas porcentajes de beca en cualquiera de nuestros programas, master. Y al hacer clic en Quiero aplicar, entonces van a ver todos los programas especializados que tenemos, junto con doctorados y MBA, que bueno, por participar el día de hoy, pues en esta sesión van a tener también ese beneficio. Se los voy a dejar en el chat, regálenme un minutito Sí, claro. para que puedan tener. A través de este enlace, entonces pueden acceder allí a los beneficios que tenemos pensados pues para ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y nada, que tengan una excelente resto de día, un excelente resto de día. Listo. Les dejo un corto video y muchas gracias a todos por su participación. Gracias. Gracias. En Banismo, como tú, le ponemos pasión y entrega a lo que hacemos. Como tú, confiamos en tu potencial y el de tu negocio. Como tú, creemos que un mundo mejor es posible. Somos Banismo y nos mueve lo mismo que a ti. Contigo desde el corazón. Muchas gracias, que tengan buen día. Adiós.